Un total de 16 familias serán beneficiadas con el programa Biodigestores que promueve la Secretaría de Gestión Ambiental, con el fin de producir abonos orgánicos y conservar el medio natural. Con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y subsanar las vertientes de agua potable en los sectores rurales de Mocondino Alto y Dolores, la Alcaldía Municipal de Pasto, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, viene implementando el proyecto de los biodigestores y los biofiltros, los cuales benefician a 16 familias de estas localidades. Se han implementado 7 sistemas de tratamiento que benefician a 16 familias, las cuales van a poder continuar con su actividad productiva que es porcícola, al igual que se va a subsanar todo el vertido directo de las aguas residuales domésticas. Los habitantes de esos sectores buscan la vinculación de entidades como Empo Pasto para que tomen parte de esta segunda fase en el sector rural de Pasto. Pero aquí siempre he seguido retacando que hace falta Empo Pasto, quien haga presencia para darnos la solución, porque el directo beneficiario de esto es Empo Pasto. Y hasta aquí no ha habido la primera oportunidad mediante la cual yo sea el portador de qué, en qué tipo de ayuda vamos a recibir de Empo Pasto. Esta experiencia, que será aplicada por parte de la Alcaldía Municipal en otras localidades, busca beneficiar a la población que no cuenta con el servicio de alcantarillado y el mejor aprovechamiento de los recursos orgánicos. Este proyecto es muy interesante, es una alternativa que garantiza a las familias que se comprometen a cuidar el medio ambiente y además a conservar su forma productiva, y así mantienen el medio de generar ingresos. Nos llamó bastante la atención el proyecto porque de una u otra manera estamos contribuyendo a que se conserve y se preserve el medio ambiente y el líquido vital, el agua, que es muy importante, pues. Y de otra parte es importante para nosotros porque estamos contribuyendo también a la economía de nuestro hogar, de nuestra familia. Una muestra del arte y folclor más representativo del departamento de Nariño fue el evento central de la celebración del Bicentenario de la Independencia realizado en Tulcán, Ecuador. La cultura trasciende fronteras, así quedó demostrado en el evento binacional realizado este fin de semana en la ciudad de Tulcán, con motivo del Bicentenario de la Independencia. A pesar de los roces diplomáticos entre los gobernantes de Colombia y Ecuador, los habitantes de la frontera común festejaron en hermandad. Hay una colonia muy grande, colombiana, y los ecuatorianos estaban muy contentos, fue muy bonito, es una integración. La reina del carnaval también estuvo allá, hubo un mini reinado que ellos quieren seguirlo lanzando para los próximos meses. El evento, cuya representación de arte y folclor fue aplaudido, servirá de acuerdo a directivos de Corpo Carnaval de vitrina para próximos encuentros. Ellos vienen la próxima semana aquí a Pasto a presentar una muestra y a lanzar. Les estaremos comunicando, yo creo que es para el 14 de agosto que ellos están viniendo acá. Adicional a esta celebración, la corporación recuerda a los artistas que desean participar en el diseño de la ficha del Carnaval de Negros y Blancos 2011, que el próximo 30 de julio se cierra la convocatoria. Un total de 27 habitantes del corregimiento El Encano fueron capacitados en el programa Pasador Turístico, que busca fortalecer la atención a los visitantes. Fomentar el turismo hacia El Encano, dando a conocer sus lugares exóticos de flora y fauna, fue el objetivo del ciclo de capacitaciones que realizó la Subsecretaría de Turismo Municipal. En total, 27 habitantes que conforman varias organizaciones sociales del campo participaron de las jornadas, que fueron certificadas. Lo que se aprendió fue cómo recibir al turista, indicarle los sitios turísticos, también pues acompañarlo y cuidar de los turistas, ¿no? Ojalá para que se vayan pues con una buena referencia de nuestro corregimiento. Hemos aprendido mucho, sobre todo el cómo debemos comportarnos cuando nos visitan turistas de otras partes, de cómo debemos recibirlos, cómo debemos hablar, debemos ser sencillos. Sobre todo eso, para que el turista se sienta satisfecho. Pero la promoción turística de este lugar no solo debe explorarse con estos guías, las tecnologías también serán utilizadas para manifestar las riquezas turísticas de la Cocha. También les estamos enseñando a que publiquen su información en las páginas web para que aparezcan las reservas, toda la información. Sabemos que en página web la va a ver todo el mundo a nivel internacional, entonces también los estamos capacitando en esta parte. Cursos de gastronomía también serán realizados en convenio con la alcaldía para mejorar la actividad económica del lugar.
La Alcaldía de Pasto hizo el lanzamiento oficial de la primera escuela de instrumentos andinos, integrada por niños y niñas del sector rural del corregimiento de Catabuco. El evento se llevó a cabo en el Teatro Imperial. Acompañados de padres y familiares, más de 200 niños y niñas del corregimiento de Catambuco, con su talento demostraron por qué son dignos representantes del folclore y la cultura de Nariño y por qué hacen parte de la primera escuela de instrumentos musicales. La guitarra, el charango, el tiple, las zampoñas, la percusión. El esfuerzo de la Alcaldía de Pasto por incentivar en niños y jóvenes a través de la música, la creatividad y la sana convivencia ya están dando frutos. Y cómo van pasando los años y van apareciendo nuevos padrinos para que la red de escuelas de formación musical se extienda ya no solo en el casco urbano, sino a los corregimientos, como es el caso ahora de Catambuco. Por eso esta iniciativa cuenta con el apoyo de entidades comprometidas con el arte y la cultura. En Sanar fue definitivo el apoyo para poder hoy contar con los instrumentos que están interpretando las dos escuelas de formación musical. La Escuela de Instrumentos Andinos hace parte de la red de escuelas de formación musical de San Juan de Pasto. Un proyecto sobre democracia ciudadana y liderazgo político presentó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ante los medios de comunicación. Este proyecto un poco lo que busca es dar un segundo nivel a estas iniciativas. En particular vamos a intentar acompañar a algunos líderes de sectores excluidos, mujeres, jóvenes, organizaciones de derechos humanos, a que tengan la posibilidad de acceder por medios democráticos a cargos de representación popular. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo socializó el proyecto Democracia, Ciudadanía y Liderazgo Político, que está orientado a generar una cultura de la política en distintos actores sociales, entre ellos periodistas de medios de comunicación. ¿Qué significa, por ejemplo, la ética en la política? Hay gente que habla de la poliética. ¿Qué significa eso? ¿Cómo mejorar el nivel de debate en torno a los intereses colectivos de la ciudadanía y no a intereses individuales de algunas personas? El proyecto también busca asesorar a líderes que pretenden llegar a corporaciones públicas en las próximas elecciones a través de la Escuela de Formación Política Presencial. El Ejército Nacional convocó a 800 jóvenes de Pasto para que asistan al Estadio Libertad y se pongan al día con su obligación militar. Muy puntuales fueron llegando al Estadio Libertad más de 800 jóvenes que, después de haber terminado sus estudios de bachillerato y cumplido los 18 años de edad, tuvieron que presentarse ante autoridades del Ejército para definir su situación militar. El personal que salga no apto para el servicio se debe presentar la otra semana en el Distrito Militar para definir situación militar. ¿Qué requisitos debe traer? Solamente deben traer fotocopia de la cédula de los padres, del registro civil, fotocopia del acta de grado, fotocopia del diploma, solamente eso. Estos jóvenes se van a ser incorporados para el Base 27 como soldados bachiller. Previamente informados sobre la cita con la democracia, algunos manifestaron la importancia de cumplirle al Estado para evitar ser sancionados. La advertencia fue clara por parte de los mandos militares. Quienes no cumplan con la obligación pasarán a ser soldados remisos y la multa será de 1.080.000 pesos. Recuerda visitar nuestra página web www.pasto.gob.co, que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su compañía. Los esperamos hasta una nueva emisión.